que no existe ninguna evidencia de ninguna parte de que Maduro esté dispuesto a abandonar el poder bajo ninguna circunstancia. Aseguró que hasta ahora Estados Unidos no ha sido informada sobre algunas negociaciones para lograr la salida del poder de Maduro que involucre a algún país del hemisferio. Es posible que el gobierno mexicano lo esté abogando, que otros también lo estén haciendo, pero en coordinación con Estados Unidos. Estados Unidos nunca recibió ninguna indicación de que Maduro está dispuesto a abandonar el poder. Nuevamente le habló a los militares y a los oficiales de las policías en Venezuela, recordándoles el papel fundamental que tienen para restaurar la democracia. No descartó restablecer sanciones al régimen y a sus aliados. Incluso nuevas sanciones contra nuevos individuos que han participado en este fraude, porque no pueden vivir, actuar con impunidad. Por su parte, la ex congresista demócrata Debbie Mukherjee Powell también respaldó a la oposición venezolana. Que tenemos que estar en este momento unidos, unidos, para poder apoyar al pueblo de Venezuela para que tengamos una transición pacífica a la democracia, para darles la libertad. Es lo menos que se merecen el pueblo venezolano. Aseguró que el fraude electoral denunciado por el Comando Venezuela y ejecutado por el régimen de Maduro erosiona las democracias latinoamericanas. Es mucho más grande que solamente Venezuela. Esto afecta a la región entera y está apoyando las dictaduras en Cuba, en Nicaragua. Mientras los pronunciamientos ocurrían, un grupo de venezolanos regresó a la sede del Comando Sur en Doral para solicitar apoyo militar al pueblo de Venezuela. Por lo tanto, en este momento es la hora de actuar, no seguir postergando esta agonía de un país. Bien, el senador Rubio aseguró que los líderes que aún no han tenido una postura firme sobre la situación en Venezuela al final deberán reconocer que no fue una elección democrática. Además, pidió al pueblo mantenerse en las calles manifestando para poder continuar con la presión internacional. Es lo que tengo. Soy Doris Alvarado, Noticias 23, Univisión.